Hola, mis socios. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de duplicación. O más que una presentación, vamos a tener este entrenamiento en donde vamos a aprender todos estos temas de cómo nosotros podemos duplicar, cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar todo lo que es nuestra estructura de red. Y esto principalmente para todos los que nos gusta. Nos gusta trabajar, nos gusta duplicar la información, hacer que nuestra compañía crezca y hacer que cada vez. Se conozca más todo lo que tiene que ver con nuestra compañía, con Skyward Community y con la tecnología Skyward. Vamos a arrancar entonces en la noche de hoy. Hoy ya es primero de septiembre de 2021. Me alegra muchísimo poder estar con ustedes acá, cada miércoles a la una de la tarde, hora Colombia, para poderles compartir y dar estas capacitaciones y entrenamientos que sé que me, ustedes también me pueden aportar muchísimo. Así que. Si lo desean y así les parece bien, también me van compartiendo sus opiniones dentro del chat y cada vez esperamos estar mejorando mucho más acerca de todos estos temas. Sin más preámbulos, entonces vámonos acá a compartir pantalla y vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación. Recuerden que estamos haciendo la presentación en dos sesiones. Ya la, el miércoles pasado tuvimos la primera parte donde arrancamos precisamente con esto, pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Hoy por hoy tengo el rango experto en Skyway, por eso es que vamos mostrando precisamente esos resultados a través de la duplicación. Y vamos a arrancar entonces en todos los temas que tienen que ver con la duplicación. En la sesión pasada les comentaba que lo principal que nosotros debemos tener es poder arrancar primero por lo menos con tres a cinco socios, que con esas personas las vamos a capacitar a entrenar y a duplicar en todo lo que tenemos que hacer. Pero entonces vamos a ir directamente a la sesión de hoy. Miren, acá les quiero compartir primero que todo, que hemos venido desarrollando precisamente esos temas, que ya está, eh, seguimos cuidándonos pues obviamente con todo lo que está pasando a nivel mundial, con los temas de la pandemia, pero que ya estamos empezando a desarrollar y hacer reuniones en donde vamos entrenando a esos líderes en donde vamos entrenando a esas personas que nos van a ayudar a duplicar toda esta información. Y así lo hemos estado haciendo en el mes de agosto y en este mes de septiembre. Esperamos seguir compartiendo toda esta información y llevándole todo el tema de duplicación a muchísima más gente, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del planeta. Posteriormente, pues estaremos viajando a otros lugares para poder compartir todas estas buenas nuevas de todo lo que está sucediendo con nuestra empresa. Demos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Vamos a arrancar precisamente acá con esta diapositiva. Y con esta diapositiva, ¿qué es lo que queremos nosotros iniciar acá viendo? Cuando nosotros hablamos acá de esta parte, vamos a arrancar precisamente hablando de lo siguiente. Permítanme un segundo, yo miro acá, me confirman si sí si se está viendo la diapositiva, por favor, para que podamos ahí seguir adelante. Listo, perfecto. Entonces acá vamos a ver en esta... Eh, vamos a ver precisamente eh, cómo arrancamos una reunión de negocios. Cuando arrancamos una reunión de negocios con cualquiera de las personas que nosotros estemos invitando, nosotros primero que todo tenemos que empezar a entender, a escuchar y a dejar hablar a la persona con la cual nos sentamos. No hablemos de nosotros mismos, no hablemos de nuestros productos, no hablemos de nuestros servicios cuando nosotros estamos arrancando una conversación, sino primero, si lo hacemos personalmente o en un grupo cerrado, o en un grupo pequeño, escuchemos a la gente, qué quiere, qué desea, qué es lo que está esperando de pronto escuchar en, en, en esa presentación que nosotros le vamos a hacer. Averigüe en qué tipo de mundo vive esa persona, en qué, qué sueños tiene cuáles son los anhelos, qué es lo que le esperan encontrar. Cuando nosotros vamos escuchando a esos potenciales clientes que vamos a tener, pues podemos orientar muchísimo mejor nuestra presentación. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente, cuando yo ya escucho que una persona, así como en esta diapositiva, de pronto me dice que lo que más sueña es poder viajar, poder tener disponibilidad de tiempo para conocer más lugares, para poder compartir con su familia, cosas como ese estilo. Pues es fácil para nosotros posteriormente empezar a contarles y enfocarnos más en esos temas cuando les presentamos Skyward Community. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy contando acerca de Skyward Community, le puedo contar no solo los beneficios que tenemos al trabajar como independientes y gestionando nuevos socios desde cualquier lugar del planeta, sino que adicional a eso vamos a tener los ingresos suficientes para que podamos salir a disfrutar y, a, y, y organizar nuestro tiempo como nosotros deseemos normalmente yo también se los digo a título personal y les cuento mi historia yo les digo que yo venía de trabajar del sector eh, una compañía donde trabajamos con el sector público y privado acá en Colombia y pues obviamente yo tenía que cumplir horarios tenía que cumplir con unas cosas y por ser eh, coordinador de proyectos pues me tocaba estar pendiente de todos los procesos cuando llegaba la época de vacaciones, que normalmente en Colombia son 15 días por cada año laboral, no sé, y en algunos otros países aplica un poco diferente, pero acá funciona así. Muchas veces cuando llegaba ese tiempo, yo no tenía o el dinero, pero tenía el tiempo, o tenía el tiempo, pero no tenía el dinero. Ahí es cuando empiezo yo a contarles a la gente los beneficios que tenemos también con nuestra compañía. Esas son cosas que nosotros tenemos que resaltar, que tenemos que colocar mayor atención para que. Podamos captar esa atención de la gente que nos está escuchando. Vamos a compartir precisamente unos temas que se denominan los siete pasos para una venta exitosa, para hacer un cierre exitoso a la hora de nosotros poder atraer a nuestros nuevos socios al negocio. Primero que todo, mostremos a nuestros nuevos socios que invertir en el proyecto es sabio y significativo. ¿A qué sí. nos referimos cuando hablamos de que podemos eh, hablar de sabio y significativo? Mira. Nosotros, por lo menos cuando hacemos la presentación, perdónenme que tengo un malestarcito en la nariz, discúlpeme. Ahí. Eh, cuando estamos hablando de nuestro negocio y les decimos que es sabio y significativo es porque les podemos mostrar cosas reales que han sucedido en la historia de los inversionistas en tecnología. ¿Cómo qué ha pasado? Para los que de pronto to casi todo el mundo conoce la historia de Apple y en Apple es muy, muy clave mostrarles precisamente a la gente que al comienzo, cuando Steve Jobs arrancó con ese tema, pues nadie creía y tuvo que hacer montones y miles de llamadas para que alguien creyera en su proyecto porque él no tenía los recursos financieros para poderlo iniciar. El qué hizo? Empezar a buscar a mucha gente, a buscar a muchos contactos hasta que logró dar con algunos inversionistas que creyeron en él en la etapa de desarrollo. Cuando ellos creyeron en él, empezaron a invertir en pequeños montos, invertían pequeñas, eh, unas cantidades de dinero, pequeños montos, haciendo referencia a lo que hoy por hoy tiene de valoración esta compañía. Eso es lo que nosotros estamos teniendo como beneficios dentro de nuestra empresa, que en este momento es significativo hacer una inversión de 50, de 100, de 200 dólares, que a futuro va a ser una, un retorno bastante grande que van a tener las personas a la hora de que estemos en el mercado público. Entonces, mire que nosotros tenemos herramientas como poderle compartir la información a la gente. Segundo, informe a su cliente sobre la confiabilidad, cómo puede el cliente invertir de una forma segura. Cuando nosotros estamos desarrollando este tipo de cosas, voy a dejarles de compartir acá pantalla y voy a compartirles más bien la pantalla de nuestra oficina virtual. Pasemos pues, acá, mire. Cuando estamos hablando de ese tipo de temas, nosotros podemos encontrar cosas como estas. Cuando nosotros estamos precisamente hablando de nuestra compañía y les estamos hablando de esa segunda manera por la cual nosotros podemos confiar en nuestra empresa, sencillamente podemos ingresar y le decimos que es totalmente seguro invertir en nuestra empresa cuando tenemos un respaldo cuando tenemos ya aliados estratégicos como los Emiratos Árabes, cuando son cientos de miles de inversores alrededor del mundo que están haciendo inversión en nuestra compañía. Nosotros les podemos decir, acá es sencillo, pueden hacer el depósito de una manera transparente, tranquila, a nuestra compañía directamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente hacen una recarga del dinero que ustedes deseen en nuestra cuenta y cuando lo van a hacer, a usted le dan diferentes opciones. Lo puede hacer con tarjetas de visa, eh, con franquicia Visa o Mastercard, lo pueden hacer en diferentes temas de criptomonedas, que ustedes bien lo saben que a nivel mundial esto está cada vez tomando más fuerza, tomando más auge. Podemos encontrar todas estas diferentes opciones para hacer recargas en nuestros monederos. Eso le genera confiabilidad a la gente, ver que definitivamente el dinero llega directamente a la compañía para poder hacer las compras. Esto tenemos que resaltarlo a la hora de nosotros contar y duplicar la información de nuestra empresa. Pregunte al cliente acerca de sus necesidades. Averigüe lo que realmente quiere. Si es una persona que está buscando libertad financiera, se lo podemos plantear de dos maneras. Una, si lo que está buscando es una libertad financiera en un, en un eh, mediano plazo, pues lo puede hacer simplemente como un ahorrador. A medida que va adquiriendo participaciones en las cuales nosotros tenemos acá, por acá nos vamos a las secciones inversiones y le damos en invertir, ahí podemos encontrar las diferentes opciones en las cuales nosotros podemos adquirir nuestros paquetes de tecnologías Skyway. Si estamos pensando en una libertad financiera a mediano tiempo, pues invitémoslos, compremos paquetes de participaciones que cuando estemos en el mercado público, dependiendo de la cantidad de inversión que hayan hecho, pues puede llegar a tener esa libertad que tanto quiere. ¿Por qué? Ejemplo, si yo voy a comprar un paquete de 50 dólares, que 50 dólares me entrega 800 participaciones, por mayor valorización que tengamos dentro de la compañía, 800 participaciones, puede que me dé un alivio financiero, pero probablemente no nos dará la libertad financiera que tanto deseamos, ¿verdad? Eso sucede acá y en cualquier negocio, en cualquier inversión que ustedes hagan. Si invierten poco, pues normalmente van a recibir un retorno que puede ser significativo, pero tal vez no les va a dar la libertad financiera. En el caso particular, lo que yo hago es que cada vez que tengo oportunidad voy adquiriendo más y más participaciones. ¿Por qué? Yo espero como mínimo tener un millón de participaciones. Un millón de participaciones con una buena revalorización que tenga nuestro negocio futuro, pues sí me podría estar dando una libertad financiera. Me podría estar generando unos dividendos porque cuando estemos en el mercado público, la idea es que yo no pienso vender ninguna de mis acciones. Cuando estemos en el mercado público, ya no serán participaciones sino acciones. Yo personalmente no pienso vender ni una sola de mis acciones, las quiero dejar para que me paguen dividendos sobre todo lo que yo estoy realizando. Eso lo pueden ver ustedes también y pueden compartirle después a la gente cómo funcionan esos temas de los dividendos, cómo van a funcionar esos temas a futuro. Ustedes les pueden compartir simplemente la página oficial también de nuestra compañía y les van alimentando, instruyendo. Acuérdense que acá lo que estamos diciendo es que estamos capacitando, estamos capacitando a todos nuestros colaboradores, socios directos y líderes que estamos ayudando a expandir y a crecer nuestra empresa. Si nosotros los estamos enseñando a tener las herramientas suficientes, pues los vamos a compartir nuestra página oficial de Skyward Community en español. Y podemos encontrar este video que se publicó apenas hace dos días. El 30 de agosto publicamos este video actualizado acerca de cómo van a ser todos los temas de los dividendos dentro de nuestra empresa. Así que miren todas las herramientas que vamos teniendo para nosotros hacer el tema de duplicación. Si nosotros principalmente estamos desarrollando nuestro negocio y queremos hacerlo de una manera práctica y efectiva, pues la manera más sencilla es que nos empapemos, que estudiemos y que veamos definitivamente todos los procesos que están pasando dentro de nuestra empresa. Ahora bien, volvamos. Cuando estamos hablando de esas siete herramientas, la cuarta herramienta nos dice, resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Cuando estamos hablando de describir los paquetes, volvemos a esto. Mire, nosotros vamos a hablar de estos beneficios. ¿Qué beneficios estamos teniendo nosotros ahorita dentro de nuestra compañía? Es sencillo, cuando una persona se registra por primera vez y no deja pasar siete días, va a tener un primer beneficio que es un bono del 10%. 10% sobre cualquiera de los paquetes de participaciones que adquiera antes de pasados siete días posteriores al registro dentro de la compañía de haberse validado como socio. Ya arrancamos con un beneficio súper bueno, ¿sí o no? Segundo beneficio, que a medida que va adquiriendo participaciones y no deja pasar el tiempo, pues va a tener mejores cantidades de participaciones. Ejemplo, yo me registré por primera vez y adquirí mis primeras participaciones de tecnología Skyway en el año 2016. En esa época, por una cantidad igual, por decir ejemplo, por mil dólares, en esa época podría estar recibiendo cerca de 180 mil participaciones. En este momento, por esas mismas mil participaciones, perdón, por esos mismos mil dólares de contado, estoy recibiendo 30 mil participaciones. Así que miren que el momento es ahora, que el momento es oportuno para que podamos hacer adquisición de participaciones de tecnología Skype. Adicional a eso, ¿qué les puedo contar también? Muchas personas empiezan a preguntarme en diferentes sesiones cuando hacemos la presentación de la tecnología como tal. Varios me dicen, pero venga, Elmer, yo veo unas banderitas ahí dentro del sistema, pero no estoy entendiendo qué es lo que está pasando con esas banderitas que nos aparecen ahí a la hora de entrar a nuestras oficinas virtuales. Explíquenos un poquito de qué se trata. Pues mire, acá les voy a explicar de qué se trata eso. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo esa... Esa, esa inversión, ese ejemplo, si usted invierte un paquete de 200 dólares, mire esta banderita de 1.5 y esa banderita aparece hasta el paquete de 500 dólares. Eso significa que en la segunda compra que usted realice, le van a otorgar un cupón y ese cupón le va a dar acceso para que un paquete de 200, 350, 500 le den adicional 50% más de participaciones. Cuando tenemos uno de mil dólares hasta el de 3500 nos van a dar ya es un cupón del 2x, que eso significa el doble de participaciones. Entonces, en el segundo paquete lo que van a recibir es que si van a comprar en el primero un paquete de 1000 y le dieron mil participaciones, accedió al cupón del 2 por, del doble, puede comprar en la siguiente o la puede compartir a gente de su primera línea ese cupón pero si lo quiere aprovechar y de pronto en la siguiente invirtió fue un paquete de 3.500 dólares y le dieron 119 mil participaciones al haber activado ese cupón del doble, le van a dar entonces ya no son $119,000, mil, sino que le van a dar 240, mil participaciones. Entonces, mire esos beneficios. De esa manera, si nosotros entendemos nuestro negocio, si entendemos las herramientas y si vemos todas las ventajas que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra compañía, pues es mucho más fácil poderle compartir la visión a la gente. Va a ser mucho más fácil que cada uno de ellos entiendan y puedan ver todas las, todos los beneficios que podemos tener en nuestra compañía. Miren, he tenido socios que me dicen, venga, Elmer, yo quiero invertirme un paquete de, mil, de cinco mil dólares. Pero pues yo quisiera poder recibir mejores participaciones, porque sé que algunos meses atrás hubo unas promociones para las personas y podían acceder a mejores temas. Yo, ¿qué les digo normalmente? Como yo estoy duplicando y si yo quiero duplicar de una manera efectiva, pues tengo que mostrarles todas las ventajas a las personas. ¿Qué les digo yo? Mire, aprovecha, cómprese un paquete primero de mil dólares. Vamos a hacer una inversión un poquito más alta. Hágale esfuerzo ya que se va a comprar un paquete de cinco mil, hagamos algo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Cómprese más bien primero un paquete de mil dólares, le van a entregar treinta mil participaciones, pero le van a activar este cupón del, de, del doble, ¿verdad? Y posteriormente si sí, cómprese su paquete de cinco mil dólares. Venga, Elmer, es que solo tengo los cinco mil dólares en este momento y no tengo cómo pagar de una vez otra, ya no cinco mil, sino seis mil. Bueno, mire lo que va a pasar: cómprese el primer paquete de contado y sepárese el segundo paquete a cuotas. En el segundo paquete no le iban a dar ciento. Por 5 mil de contado le iban a dar 175 mil participaciones. Mírenlo acá. Un paquete de contado le iba a entregar 175 mil participaciones por los 5 mil dólares. Pero le voy a decir que invierta y si hubiera invertido los 6 mil de una vez, le hubieran dado 175 mil más 30 mil. Entonces le hubieran dado 195 mil participaciones. Vamos a hacer este ejemplo para que la gente le quede muy claro. Resulta que si yo primero invierto el de mil, me dan 30 mil participaciones, pero me dieron inmediatamente el cupón para el doble. Entonces, me voy y le digo: si no tiene ahorita los otros 5 mil de contado, sepárelo a cuotas. Y vamos con esos 4 mil a dejar pago de una vez lo siguiente: vamos a separar un paquete de 5 mil pagando mil dólares mensuales, ¿cierto? Miren lo que va a encontrar acá. Cuando yo separo este paquete, me van a dar 165 mil, pero resulta que activo el cupón del, del doble. Cuando yo activo ese cupón del doble, entonces voy a recibir ya no 165 más las 30 mil que tenía, que serían 195 mil, sino que me van a dar otras 165 mil participaciones cuando termine de pagarlo. Y tiene, vamos a pagar cuatro meses por adelantado. Va a tener cuatro meses para poder después pagar la siguiente cuota, reunir esos otros mil dólares. Cuando yo le explico eso a las personas, pues se van a animar. ¿Y qué, lo, y qué van a hacer normalmente ellos? No, Elmer, venga, eso está muy bueno. Yo quiero compartirle la información porque tengo un familiar, porque tengo un amigo, porque tengo una persona que quiere entrar en tecnologías Skyway y quiere tener mejores posibilidades de invertir. Acá se los podemos compartir y lo podemos hacer. Adicional a eso, cuando él termine de pagar ese paquete de 5 mil, va a tener otro cupón del de, de doble y un cupón del 50%. Entonces, de esa manera yo ya le estoy diciendo, mire si usted quiere puede comprar nuevamente otro paquete y le van a doblar las participaciones o porque no hace, como usted quiere crecer y quiere generarse unos ingresos también aproveche y ese cupón cédaselo a una persona que registre en su línea directa imagínese, si esa persona llega y dice venga yo arranco de una vez con el paquete de cinco mil dólares y usted le pudo dar ese cupón del doble pues esa persona va a recibir no 175 mil sino el doble de participaciones ¿Qué va a pasar? Él paga los 5 mil dólares y a usted le van a llegar inmediatamente el 15% sobre esos 5 mil dólares. Entonces de esos 5 mil dólares estamos hablando de 750 dólares, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de esos 750 para pagar usted su última cota, ya no le tocó colocar los mil, ya le tocó colocar apenas 250 dólares. ¿Cómo ven ustedes eso? Cierto que la manera de sacarle el tiempo y explicarle a la gente realmente cómo puede hacer en los temas de expansión y duplicación dentro de nuestra compañía es sencillo, es fácil, pero lo que tenemos que hacer es mostrarle con evidencias todo lo que podemos nosotros tener dentro de nuestra empresa. Ahora, la quinta herramienta que tenemos son las preguntas. Hay que hacerles preguntas a las personas con las cuales nosotros estamos invirtiendo. ¿Cómo qué tipo de preguntas? ¿Le interesa? ¿Qué opción es la mejor para usted? cuotas o inversiones directas, cuántas cuotas eh, lo queremos pagar de contado, lo queremos pagar a plazo, a las preguntas que cierran la conversación, esas preguntas son las que nosotros vamos haciéndole, vuelvo y le repito con el ejemplo que les está diciendo, me, llegan, me llegó porque así fue el caso, me llegó una persona de 5 mil dólares, y me dijo que él quería aprovechar a poder hacer rendir esos 5 mil dólares, entonces le di este ejemplo, a la hora de poderlo cerrar, Aplique esa sexta, esa quinta, esa quinta herramienta que nos dicen a formular preguntas. Cuando yo le formulé la pregunta, le dije te interesa quedarte con esos cinco mil dólares sencillamente con ciento mil participaciones o qué te parece si invertimos mil dolaritos más? Porque yo no tenía en ese momento un cupón para compartírselo a él. Entonces le dije qué te parece si invertimos mil dolaritos más y no tienes que invertirlos ahora, sino recogerlos durante cuatro meses. O si los puedes hacer de una vez, pues muchísimo mejor. Pero si lo, pues no los tienes en este momento los 6.000 completos, sino que cuentas con los 5.000, ¿qué te parece si no los convertimos en 175.000, sino que lo vamos a convertir en 165.000 dos veces más 30.000? Quiere decir que al final del ejercicio iba a recibir, vamos a hacer los 165.000, un... 165 mil serían 330 mil, más las 30 que le estábamos diciendo del paquete de mil, entonces está recibiendo 360 mil participaciones. Cuando yo le hago esa pregunta, ¿te interesa recibir solo 175 mil participaciones por 5 mil dólares o te interesaría recibir 360 mil participaciones con solo con 6 mil dólares, con mil dolaritos más? Cuando esa persona me contesta dos opciones: una, que me dice definitivamente solo quiero los cinco mil o dos. Le interesa ya hacer la segunda opción que yo le estoy planteando. Sencillo, pero le estoy haciendo preguntas concretas. Vuelvo y le hago la pregunta. Estamos seguros de que queremos entonces adquirir un paquete en este momento de mil. Cerramos ese y adquirimos de una vez otro paquete de cinco mil y vamos a pagar de una de las cuatro primeras cuotas. Estamos de acuerdo. Lo más seguro es que, como la persona ya ha entendido, pues me va a decir que sí. Y realmente así fue, porque así me sucedió a mí en el momento que ya tenía esa persona cuando me manifestó que quería hacer esa inversión. Entonces, miren que no es el tema de tratar uno como, venga, que es que le quiero meter más paquetes. No, es el tema de mostrarle a la gente cómo puede tener mejores opciones con la misma cantidad de dinero o invirtiendo un poquito más. Entonces, si esa persona simplemente hubiera invertido en ese momento el paquete de 5 mil de contado, le dieron 175 y a futuro de pronto se antojó y tuvo mil dolaritos más y le dieron otras 30 mil. Cierto que no es lo mismo que haberlo hecho bajo la modalidad que yo le estoy diciendo, dejaría de adquirir muchas participaciones. Por eso, aprovechemos y aprendamos bien todo el proceso de todos los beneficios que tenemos en nuestra empresa. Sexta herramienta: conocer las posibilidades financieras del cliente, explicarle la importancia de la siguiente etapa del proyecto y el desarrollo de la empresa. Cuando yo les estoy mostrando eso, ahí es donde nosotros podemos soportar este tipo de cosas que les hice el ejemplo con temas como estos. Mire, le voy a decir, en este momento nos encontramos en la etapa 14. Cuando nosotros pasemos a la etapa 15, pues vamos a recibir muchísimo menos por la misma cantidad de dinero que estamos entregando en este momento. Adicional a eso, nos vamos a convertir en socios de clientes tan estratégicos como los que tenemos en este momento, como son los Emiratos Árabes. Y no solo ellos, miren, cada vez hay más interesados alrededor del mundo en nuestra tecnología. Medios vietnamitas hablan sobre tecnología Skyway. Emiratos Árabes Unidos se está construyendo nuestra empresa. Vamos a ser partícipes de la Expo Dubai 2020, que es el nombre que se quedó porque esta exposición se iba a hacer el año pasado, pero se aplazó para este 2021. Si yo le voy mostrando todo esto, ¿qué creen que sus clientes van a pensar? No, pues entre más pueda voy a adquirir más y más participaciones. Entonces es poderles mostrar todo lo que está sucediendo. Les puedo mostrar cosas tan tangibles como esto, donde podemos encontrar videos en donde tenemos toda la información. No es simplemente nosotros por hablar de nuestra compañía, pero miren, es que cada vez hay más medios a nivel internacional hablando de nuestra empresa. Por decir, acá les comparto este cortico video de lo que es el canal CNN que ha hablado de nuestra empresa. Permítame un segundito. <coughs> Permítame un segundo que no lo encontré. Ahora se me perdió acá. Acá podemos encontrar o miremos simplemente uno de estos en donde tenemos este corto video de uno de los canales internacionales hablando de nuestra Muy empresa. Permítame un segundo. Tengo que confesar algo. El viernes este mes... O companie din Belarus a găsit soluția pentru descongestionarea traficului în cele mai mari orașe din lume. Oamenii de știință au creat capsule suspendate, care ar putea transporta atât pasageri cât și mări furind impreconți cu emisii de carbon reduse. Capsulele ar putea atinge o viteză de până la 500 de km pe un sistem de transport mai verde, mai ieftin, mai sigur și mai confortabil. Asta promit reprezentanții companiei U.Sky care a început testarea primelor prototipuri în orașul Saja, situat la 30 de km de Dubai. Sunt practic niște capsule suspendate de pasageri. Testing free, uh, lines of different type of passenger and cargo trains. The transport solution uh, of -Sky, meant to be very cost effective. Y es para apoyar el transporte público y hacerlo más eficiente y efectivo. Bueno, volvamos acá. Qué pena que con ustedes. Ahí aproveché a apoyarme en ese video porque me dejó una tequecita de todos ahí. Discúlpeme, en ahí la la interrupción. Pero no, miren, sencillamente quería mostrarles ahí. Que cada vez tenemos mayores herramientas para nosotros apoyarnos y poderle soportar a la gente todo lo que está pasando con nuestra empresa, con nuestra tecnología. Que cada vez son más medios a nivel internacional lo que están soportando y haciéndole entrevistas a toda nuestra compañía y a nuestro CEO que se encuentra en el Emirato de Charnia. Entonces, todo eso lo podemos nosotros tener dentro de nuestra empresa. Séptima herramienta, cuando nosotros estamos hablando hay que describir los pasos de registro y registrar a un nuevo socio. Si yo inmediatamente le estoy mostrando todos esos beneficios, le hice el ejercicio porque esa persona ya invirtió, le mostré que puede tener, optimizar sus recursos en la manera como le mostré hacer la inversión, pues lo más seguro es que él me va a decir, "Venga, que yo tengo otra persona interesada." O probablemente si es una persona que tiene hijos va a decir, "Venga, yo quiero aprovechar y comprarle de una vez un paquete a mi hijo." ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues de una vez le digo Perfecto, vámonos acá a la sección de para socios porque usted ya es un socio, ya hizo sus compras y puede también tener su enlace de referencia. Me voy a la sección que dice para socios, me voy a la sección instrumentos y le voy a decir, tenemos cuatro maneras de compartir los enlaces. Esta es sencillamente que nos manda la página principal. Esta nos va a mandar primero a entender de qué se trata y cómo funciona la tecnología. Esta me va a mostrar primero los esquemas y las eh, posibles inversiones que tenemos, o como usted ya lo tiene claro y quiere hacer es el registro de una vez de la persona a la cual quiere invitar. Más bien le decimos que comparta este enlace que dice página del registro en la cuenta personal. Cuando le da clic en este, lo va a mandar es directamente a que aparezca su nombre como patrocinador. Ahí vamos a tener esta información de todo lo que está pasando con nuestra empresa. Simplemente va a aparecer en el encabezado que usted es la persona que está haciéndole la invitación a, a registrarse como su socio directo. Ese es el séptimo paso. Entonces, sencillamente, recordemos los siete pasos para una venta exitosa. Primero, muestre a sus clientes que invertir en el proyecto sabio y significativo. Segundo, informe a sus clientes sobre la confiabilidad. ¿Cómo puede el cliente invertir de una forma segura? Tercero, pregunte a sus clientes acerca de sus necesidades. Averigüe lo que realmente quiere. Cuarto, Resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto. Quinto, preguntas. Haga preguntas de cierre, haga preguntas que lo ayuden a efectivamente a comprobar que ese socio está entendiendo perfectamente lo que estamos haciendo. Sexto, conocer la posibilidad financiera del cliente. Porque es que, ¿qué sacamos nosotros con venderle a una persona un paquete a cuotas? en donde pagó la primera y probablemente la siguiente no va a tener los recursos económicos. Eso en últimas es hacerle un mal a ese cliente y de pronto es a lo que siga trabajando. Preferible es decirle, si no tienes, si crees que no estás en condiciones de pagar un paquete de mil dólares mensuales para comprarte ese paquete de cinco mil, pues arranquemos con un paquete más pequeño para que no te vayas a ver en apuros o, o en aprietos a la hora de estar generando el pago. Tenemos el paquete de 500 dólares, en el cual puedes pagar 100 dólares mensuales, el de 1.000 dólares que puedes pagar 200 dólares mensuales. Y séptimo, describir los pasos de registro y registrar a un nuevo socio. Lo vamos a acompañar, vamos a motivarlo para que él tenga sus primeros socios y pueda empezar también a generarse esos ingresos. De esa manera nosotros vamos duplicando el negocio y si hacemos que esa persona haga ese paso a paso con nosotros, pues lo más seguro es que va a quedar motivado también a generar. Nuevos ingresos con nuevos socios. Cuando la gente se da cuenta que está recibiendo en su cuenta de bonificación ingresos, eso lo anima a que pueda ir compartiendo la información. Y nuestra información cada vez es más fácil de compartir, precisamente porque es que nosotros estamos ya no hablando de un proyecto. Acuérdense en que es que nosotros estamos hablando de una realidad. Una realidad que es tangible, una realidad que los que quieran pueden ir a conocerla también, tanto en Bielorrusia como en el Emirato de charge. Ahora bien, pasemos acá a esta otra diapositiva. Vamos a hablar acá también de todo lo que tiene que empaparnos de nuestra empresa, de la tecnología, de todo lo que nosotros estamos hablando a ciencia cierta de nuestra empresa. Vamos a hablar también acá de que nosotros podemos hablar de una técnica que se llama la técnica de Benjamin Frank. ¿De qué se trata la técnica de Benjamin Franklin? Y esto es especialmente para las personas cuando estamos arrancando a presentarles, cuando les hablamos por primera vez del negocio. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros le contamos por primera vez a la gente? Siempre se van a, a, a aparecer dudas, a aparecer inquietudes. Entonces, cuando vamos a hacer eso, vamos a aplicar la técnica precisamente de Benjamin Franklin. ¿Y en qué se trata? Es un método que ayuda a aquel cliente en el proceso, en el proceso de toma de decisiones cuando resaltan las eh, ventajas de trabajar con nosotros. El cliente tiene que tomar alguna decisión porque ve algunas desventajas o algunos posibles o, o de pronto lo considera riesgos. Nosotros le podemos decir a nuestro nuevo socio, bueno, cada proyecto tiene sus ventajas y sus desventajas como todo en la vida. Normalmente cuando yo hago una presentación le digo precisamente a la gente. Hay algunos que me dicen, venga, pero eso sí es cierto, eso sí es real, eso sí es seguro. Eh, a mí que me garantiza que mis resultados van a ser 100% efectivos, miren socios, yo se los explico y se los digo siempre a la gente, Háblenme de un solo negocio que en este planeta que esté a cero riesgos, no existe, no existe ningún negocio a, a cero riesgos, todo negocio tiene riesgos, siempre, o pregúntenle por decir a, a empresas como, a ver, de las que fueron más sonadas ahorita en el tema de la pandemia, ¿Cuántas ¿Cuántos almacenes tuvieron que cerrar grandes empresas como Nike o grandes empresas de cadena que tuvieron que cerrar por los temas de la pandemia porque no lograron resistir? Algunos se imaginaban que iba a pasar una pandemia, nadie. Entonces, sencillamente, todo tiene riesgo. Pero. Miren lo que está pasando con nuestra compañía. Nuestra compañía, a pesar de la pandemia, ha seguido creciendo y desarrollándose porque es que sencillamente estamos mostrando una solución que va a impactar al planeta entero en temas de mejoramiento en la movilidad y en temas de preservación y cuidado del medio ambiente. Entonces, nada más por ese lado, mire cómo vamos a empezar a desmentirle esos temores y posibles riesgos que creen tener las personas. Cuando vamos a hacer el ejercicio, vamos a decirles: vamos a tomar una hoja en blanco, la dividimos en dos partes y le vamos a decir que coloque en un lado las ventajas y en otro lado las desventajas. Perdón, las desventajas, lo que él considera como desventaja. Una vez esas personas coloquen las desventajas y se supone que nosotros les hemos explicado muy bien en detalle todo lo que tiene que ver con nuestra compañía, si yo le entregué la información completa, esperamos que no tenga más de cinco posibles eh, inquietudes o desventajas que considera tener a la hora de invertir dentro de nuestra empresa. Ahora bien, una vez que las tengamos, nosotros vamos a empezar a refutar precisamente esas inquietudes que ellos tienen. ¿Cómo cuáles? Alguno alguna vez me decía, Elmer, y esto usted cree, pues la mayor desventaja que yo le veo es que yo no creo que esto vaya a tener como mucha viabilidad. Yo le decía... ¿Por qué cree eso? Y me dice, porque es que las grandes entidades o las grandes empresas manejan el tema del petróleo y este tipo de tecnologías, pues no creo que tengan mucho futuro. Miren, cuando nosotros conocemos las ventajas que tenemos dentro de nuestra empresa, eso lo podemos desmentir de una manera muy rápida y fácil. Primera, yo le puedo compartir videos en los cuales están hablando eh, gobiernos como los Emiratos Árabes, en donde ellos planean que para el año 2030 van a dejar su economía basada en el petróleo a pasar a economías basadas en innovación, en tecnología y en energías renovables. Se lo desmentí y con argumentos, y tenemos videos dentro de nuestros canales oficiales que hablan precisamente el CEO que está desarrollando el parque tecnológico de Charia, y así lo dice. Segunda, tal vez no está al tanto de convenios eh, internacionales como fue el, el convenio de... Ay, se me olvidó. Permítanme un segundo a ver si se me viene en la mente. Bueno, se los dejo. Un convenio en el cual estuvo Leonardo DiCaprio y se logró firmar un acuerdo para que todos los países empiecen a pensar en cómo mitigar la contaminación ambiental, en cómo ayudar a cambiar el tema, porque estamos afectando nuestros ecosistemas, nuestro planeta, y estamos haciendo una afectación en el cambio climático. Eso lo, es lo que necesitamos. Al año 2030 se han establecido en diferentes gobiernos, en diferentes países, que se espera dejar de utilizar vehículos a combustión fósil para hacerlo con, con eh, vehículos con energía limpias. Segundo argumento que le estoy colocando ahí. Tercero, cada vez el mundo está buscando mayores soluciones en, en temas de transporte. Las los ciudades principales están colapsando y no podemos seguir construyendo más y más carreteras sencillamente porque los costos son mucho más elevados. Por otro lado, porque estamos nosotros eh, destruyendo también cada vez más los ecosistemas. Ahí va con la segunda. Pero son tres, eh, tres respuestas que ya le pude dar frente a una misma inquietud. Eso nada más para que ustedes lo tengan ahí como, como presente. Otra llega y me dice, "No, el menos que normalmente eso me toca, estar me tocaría estar invitando un montón de gente y eso a mí no me llama la atención de invitar." No, ¿quién le dijo eso? Yo le puedo empezar a decir acá, "Miren, una gran ventaja que tiene a la hora de invertir dentro de nuestra compañía es que usted se convierte en copropietario, usted se está volviendo un socio de la empresa. En normalmente en los otros negocios, usted si lo quieren invitar a un tema de red de mercadeo, usted tiene que convertirse en desarrollador o en consumidor." De, en, de algún producto en vender o, o comprar pero nunca va a ser partícipe del negocio como tal, acá nuestra compañía sí, es más si usted no quiere divulgarlo, no importa simplemente puede adquirir las participaciones y en el momento que quiera ir aumentando su portafolio lo puede ir haciendo, sencillo que en el momento que quiso compartirlo se, se ganó una comisión mínimo del 15% todavía más fácil y mejor para ese cliente, ¿verdad? ahí les estoy compartiendo en resumen, la técnica de Benjamin Franklin es que una vez usted le haya compartido toda la información a su gente, lo que debe hacer es sencillamente que plasme, esperamos, no más de cinco posibles eh, inquietudes o, o posibles desacuerdos que pueda tener con lo que nosotros le presentamos o como nosotros le llamamos desventajas. Esas desventajas nosotros se las vamos a colocar en la parte de ventajas y las vamos a convertir en positivo. Lo negativo que esos nuevos socios quieran o piensen tener acá en la cabeza, se los vamos a convertir en positivo y desmintiendo precisamente esto, pero con argumentos. ¿Listo, socios? Eso, esa, esa es la técnica de Benjamin Franklin. Ahora bien, nosotros podemos empezar también a contarle a la gente acerca de qué beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo. Nosotros estamos desarrollando con el plan de mercadeo que tenemos en Skyward Community, pues un, unos, un plan de, de referidos, un plan de beneficios para los que nos gusta duplicar. ¿Qué beneficios podemos tener cuando hacemos este tipo de negocios frente a los ingresos lineales, frente a los ingresos residuales? Cuando nosotros estamos hablando de ingresos lineales, tenemos que hay un retiro o una jubilación. Cuando estamos hablando de ingresos residuales, podemos tener una independencia financiera. Cuando estamos hablando de lineales, contamos que aunque tenemos que trabajar mínimo de 30 a 40 años, nosotros acá estamos hablando que si trabajamos pilas a esto, porque es que esto no es simplemente hablar por hablar y no es simplemente decirle a la gente, venga, retírese de su empleo tradicional que acá se va a volver rico de dos a cinco años. No. Si usted no trabaja con disciplina, si usted trabaja con juicio, si usted hace las cosas de manera responsable, sí puede cambiar estos 30, 40 años en tan solo 2 a 5 años trabajando en sistemas de red de mercadeo. Se los digo yo que tengo una experiencia, ya les voy a, ah, mejor dicho, al final de, de leer esta diapositiva, les voy a compartir un poquitico mi experiencia también. Ingreso lineal, trabaja de 8 a 12 horas al día. Acá dice que de 1 a 2 horas al día. En lineal hay un horario fijo, acá tenemos un horario flexible, acá los ingresos son limitados por lo general, acá el ingreso es ilimitado y acá tu vida es controlada por otros y acá tomas el control de tu vida. ¿Qué les voy a decir en mi experiencia, en lo que yo he desarrollado a lo largo de, de este tiempo? Cuando yo estaba trabajando normalmente en una compañía, es cierto, yo tenía que cumplir con, con un horario, yo tenía que cumplir con una serie de requisitos, eh, llegar al tema de la pensión precisamente, tenía que uno llegar a hacer ese, ese tipo de, de cosas, pues yo tengo que trabajar de 30 a 40 años y lo más seguro es que quién sabe si cuando termine ese tiempo... Eh, ya el gobierno no haya tomado la decisión de decir que, que las cosas la, se va a prolongar todavía más el tiempo para la jubilación. Eso por una parte. Por otra parte, cuando dicen acá que trabajar de una a dos horas al día, es verdad, si usted lo trabaja con responsabilidad, pues puede trabajar una o dos horas al día y va a tener tal vez hasta mejores resultados que trabajando las ocho horas o doce horas que trabajaba en, un, en, en otro negocio o en una empresa tradicional. Eso es verdad. Pero cuando usted empieza a hacer las cosas con disciplina, es verdad que lo puede hacer. Los horarios flexibles también, porque es que usted es el que está colocando su tiempo, usted es el que está diciendo en qué horarios quiere trabajar. Ejemplo, yo estoy haciendo esta capacitación y esta presentación en este momento, pero es porque así lo acordé con la empresa y fue porque yo quería hacerlo en ese, en ese horario y con esa disponibilidad. Me hablan de ingresos ilimitados, es cierto. Cuando yo estoy trabajando en redes de mercadeo, depende de la cantidad de socios que yo vaya atrayendo al negocio y empezando a generar mis estructuras. Todo este tipo de cosas es realidad cuando uno las empieza a hacer con disciplina. De resto, no. De resto, si usted lo que piensa sería retirarse de su empresa para esperar que del cielo le caigan las cosas, pues lamento decirle que no está en el lugar correcto. Pero si usted es consciente que el cielo sí le caen las bendiciones y, y usted tiene la sabiduría suficiente para hacer los negocios, pues seguro que lo va a lograr. Va a tener esa independencia financiera. Usted, acuérdese que también en nuestra empresa, si usted quiere, puede seguir trabajando acá en un ingreso lineal sin ningún problema. Es que también es bueno y también puede tener buenos salarios. Y si usted está feliz con lo que está haciendo, pues hombre, está bien. Pero no caigas en la zona de confort. Empiece a trabajar de una manera diferente y empiece a generar otros ingresos adicionales. Cuando está acá, ¿por qué no empiece a adquirir unas participaciones de tecnologías Sky, que cuando estemos en el mercado público y tengan un muy buenos retornos sobre su inversión, pues usted toma la decisión si quiere seguir trabajando acá en el sistema lineal o ya teniendo su libertad financiera puede hacer lo que ha soñado, lo que ha querido, lo que alguna vez pensaba hacer y no pudo porque no tenía el tiempo, porque no tenía el dinero. Listo, eso por ese lado. Ahora, miren todos los beneficios que tenemos a la hora de trabajar en el marketing en línea. Cuando nosotros estamos haciendo los marketing en línea o las redes de mercadeo, podemos apoyarnos en todo esto. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de negocios digitales, estamos hablando de que son globales. Nosotros podemos tener socios en cualquier parte del planeta. Adicional a eso, facilita las...